El programa de formación de promotores y promotoras en telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades indígenas es un proyecto que desarrollamos desde 2019 con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estamos apuntando a la autonomía tecnológica en la que las propias comunidades son quienes pueden decidir sobre cómo, cuándo, a través de qué mecanismos quieren conectarse y qué tecnologías de la información y la comunicación les son útiles para sus propósitos. Este programa de formación, compuesto por 5 cursos en línea y un bootcamp presencial, tiene como objetivo fortalecer capacidades para la creación, operación, mantenimiento y sostenibilidad de proyectos de telecomunicaciones y comunicación en comunidades rurales e indígenas. Las y los participantes refuerzan sus conocimientos sobre cuestiones técnicas, sobre el uso crítico de las tecnologías, el entorno normativo y la sostenibilidad financiera y comunitaria relevantes para sus proyectos. Y cuando hablamos de la comunicación, pero comunicación comunitaria, estamos hablando de cómo reposicionamos la dimensión de la comunicación con ese todo que se teje en nuestros territorios, ¿no? Y cómo este puede ser no necesariamente exclusividad de personas entendidas en el tema, sino que podemos recolocar la comunicación en nuestros territorios a partir de una base, esa, una base comunitaria. Ubica inalámbrico. Wireless, la pestaña arriba que dice wireless. Al lado del main tienes wireless. En esta edición participaron 83 personas de 13 países, entre ellas 36 estudiantes de la segunda y tercera generación. Se sumaron también comunicadores y comunicadoras indígenas, miembros de la comunidad técnica, estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y habitantes de la vereda San Pablo. El 45% de quienes participaron son mujeres, y las edades variaron desde personas muy jóvenes hasta adultos mayores. En el bootcamp se refuerzan 3 elementos del proceso de formación. Consolidación de una red de personas de las comunidades que acompañan en el desarrollo de su proyecto. Conocimientos y habilidades técnicas aplicadas en contextos reales. Fortalecimiento de procesos locales en el territorio en el que se desarrolla el bootcamp. Hace 10 años en esta universidad fundamos este semillero. Es un voluntariado de profesores y jóvenes universitarios de carreras de ingeniería, hoy por obvias razones amantes a la tecnología. Llevamos entonces más de 15 territorios impactados con ejercicios pequeños de redes comunitarias y 2 proyectos significativos. Uno de ellos es el proyecto de la vereda Bosachoque Libre y este proyecto de la vereda San Pablo. El curso de formación, con un corazón hinchado que hizo como llenos de bondad, nos quisieron dar como regalo para toda la vida, por primera vez, un panel solar en la torre principal de esta red comunitaria. Oiga, profe, entonces otra pregunta. Esto lo vamos a meter hasta acá, ¿para qué? Porque no entra todo. Entonces, para que sí le metamos presión. Nos pusimos al pie y montamos nuestras antenas. Y donde montamos una antena, hay un alrededor, los demás habitantes tenían internet comunitario. Despuésito de eso vino la pandemia. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta realmente lo interesante y lo importante del internet. Es algo que nos comunicó con el mundo. Es algo que ya nos vuelven más representantes, no somos tan invisibles. Gracias a la iniciativa de las y los participantes, se realizó la fiesta radial Voces del Abya Yala, que se transmitió en vivo por más de 30 radios de la región. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta transmisión. Yo soy Edmundo Carlos Marcelo, de la cultura purépecha del estado de Michoacán, México. Me siento muy contento y afortunado de estar en esta compartición de saberes en radiodifusión y telecomunicaciones, aquí en Fusagasugá, Colombia. Selican sewein etaspalolis nochimes tomase walikniwan, teintechkaki hitesh nochinto wey semanawak, tehuanika wintimuish nestianes ni motokaitia Francisco Vázquez Ignacio, ni witzene xolalconet, wetzalan del progreso Puebla hitesne wey Altepet, México. Finalizamos ya este nuestro programa Voces del Abya Yala. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Nosotros nos encontramos aquí en Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. Todas las personas que participan en el programa colaboran en el desarrollo de proyectos de comunicación y o telecomunicaciones indígenas y comunitarias.
Por ello, las personas que habitan los territorios en donde se implementan los proyectos de las y los participantes se benefician directamente. Soy la primera de mi comunidad para participar en este tipo de proyectos y de ello me hace bastante orgullosa como mujer indígena de allá. Me gustaría que se apliquen varios programas más, se difunda más. Por un solo mensaje que me llegó, dijo, aplique ese programa, ¿qué tal te va? Y creo que es maravillosamente lo que estoy viviendo y mucho conocimiento, riqueza a nivel de otras personas de otros países y eso es lo que me voy a llevar, es lo más importante. Oh. ¿Quiere que le cante al oído? Un bien, un era, tu viaje.